Estamos aquí en la Real parada, del Monte. En la parada. Nos lleva a Naucalpan. Tomas tu combi y tranquilamente te duermes 2 horas y llegas a la Loma Linda. Bienvenidos a todos ustedes, damas y caballeros, a esta nueva misión que por fin el día de hoy, como podrá usted notar, no estamos en el set. Hoy salimos, mi querido Diego, al fin. Por fin, por te fin. Cumplimos la, tu fantasía de salir. Sí, ¿qué hacía falta? Pues es que la neta ya estabas bien muy castrado de estar ahí en el cantón, ya la gente nos veía, ya que verga. Ya nos veían, pero hoy estamos en una feria, estamos en un lugar emblemático de la ciudad de Hidalgo, que es Real del Monte. Real del Monte, porque es un pueblo minero, ¿no? Pueblo mágico de nuestro país hermoso, que es México, y el día de hoy tenemos la Feria Internacional del Paste. ¿No? Pues ¿qué otra cosa me voy a pasar aquí, güey? Pues mira, ahí están los pastes, está el Pastebús. Podemos recorrer el Pastebús también, no sé si existirá el Pastebús. Ahí está, güey, ahí está el Pastebús, allá atrás. Pero bueno, vamos a recorrer este pequeña plaza, pequeño tianguis, pequeño. Y sí me dio hambre, como que se me antoja. Vamos a buscar el paste rico. El mejor paste de la mineral del monte. Y pues vamos a ver qué sale, ¿no? La crudón, es domingo. Aparte, se presta el día como para venir y dar un rol, porque es dominguito. Y está muy cerca de la ciudad de México. Sí, a hora y media estamos. Te chingas una chelita. Traes por ahí algo, ¿no? O sea, ahí algún, un detalle. Te traes un detallito. Compañía. Un detallito. Sí, sí, claro, traes unas micheladas, unos pastes. Para pasar el rato. Y la neta es que el pueblo pues está muy pintoresco. Es como de lo más bonito que hay en, bueno, alrededor de la Ciudad de México, ¿no? Aparte también, entrando al pueblo, veía que iba a estar el Festival Mágico del Terror. Si usted es fan de estos sitios de tipo de eventos del terror y del Día de Brujas, véngase para acá. Déjese venir. Se ve que va a estar muy bueno. ¿Y qué más, mi querido Diego? Pues vamos a encontrar al querido César y ver este recorrido. ¿Podría ser? Yo creo que anda por ahí, hay que buscarlo ya para empezar. Seguramente están las micheladas y... Hay unas que están ahí de 2%, seguramente, chingo mi madre si no está ahí. Sí, ahí lo vamos a encontrar seguramente. Vamos Así que, allá. Damas y caballeros, acompáñenos en esta nueva aventura, en este nuevo pueblo mágico que llegamos el día de hoy muy contentos. Y estoy emocionado de salir. Salió de la nada, pero... Pues estamos aquí donde ya, bueno, veo que también hay mucha belleza femenina. Fíjate que las hermosas pachuqueñas. Yo creo que de tanto comer pasta. Y las subiditas y como que andan bien, ¿eh? O sea, no me esperaba eso. Venía por cobre y me voy a llevar oro, ¿verdad? Ay, por cierto, ¿qué pasó con tu atuendo de las playeras? ¿Ya te vas a regenerar? ¿O qué pasó? No mames, es que... ¿Te olvidaste? Pues, no, me iba a traer una playera, pero pues dije, ¿cuál? La del Pachuca. De hecho, hoy juega el Pachuca. Es que el Pachuca está muy fea, la verdad. Es que está bien culera, parece, por eso... Parece la sección amarilla, ¿no? Sí, con tanto anuncio. Hasta allá la derecha de la serie se va a anunciar ahí también. Perdónenme, banda, no traje una playera, porque luego se me dicen que están chidas mis playeritas de Pucho. Debería regalar una a nuestros seguidores. Embarcando luego, ¿no? Embarcando un regalito de Diego en este primer aniversario. Pronto. Y ahí tengo unas, me acaban de llegar unas chidas de México. Regala una, ¿qué te parece? Dame una promoción. Ahí vemos. Para nuestros seguidores. ¿Cuántos suscriptores llegamos? Y van. Pero bueno, estamos el día de hoy acá y en Real del Monte. En Mineral del Monte. Mineral del Monte, tierra minera y de paste. Y del paste. Sí, es lo único que tiene, paste y minería. Bueno, paste y gente amable. Pues sí, muchas personas. Podrá ver ahí el baile, ya está. A la pareja bailando ya. Ya cerró la pista de baile. Ah, huevo. Y en Pachuca también bailan la cumbia. En Pachuca y en todo el mundo. Yo que la cumbia es el nuevo funk. La cumbia es un ritmo que me pone de buenas. Y el día de hoy de cachondo. También la cumbia es un himno para el alma y el buen ánimo. A huevo. Ve la gente cómo disfruta. Cómo disfruta el bailongo. Nunca me gustando algo a ese rey. Si quieres, sí. Yo creo que esto se va a prolongar hasta las altas horas de la noche, güey. Altas horas de la noche. Ya vi un escenario, ya vi el pinche. A ver, se ve que va a haber castillo. Castillo, güey. Ya están los juegos pirotécnicos, los cohetes. Ahí va a haber unos conciertos aquí en la explanada. Sí, mira lo que encontramos por aquí. Una rondalla, papi.
Me siento en Guanajuato, chingada madre. Me siento en Guanajuato. Ay, vamos, vamos a Guanajuato. Señal, es una señal que debemos que ir. Va. Las muchachas de hoy no saben comer con tortillas. No tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy. Búscate otro. Que mira, unos de, tus, ay, unos de tus compas. Esos son. Mira, ahí está la banda. Hola, saludo, quiero mandar un saludo para todos mis amigos. Para cachetes. Ay, para famosísimo cachetes. Ay, yo pensaba que eran chapulines. Son esos chapulines, carnal. Como pésame carnal, la pala. Como mi carnal. Como el que está aquí de Tulancingo. Te presento a Chapultepec. Huevo. Ah, son chapulines. Este muchacho. Este. R chapulín. El puro chapulineo aquí. A huevo. Chapulinero y nuecero. Prepa 4, un saludo para toda la banda. ¿De Prepa 4? Sí. Allá de Tacubaya. A huevo. ¿Eres Panchito, no? No, pues más o menos. Ya casi no. Casi no, a huevo. ¿Vives aquí ya en Real del Monte? No, vivo en Pachuca. Ah, ¿y hoy qué? Hoy me vengo a dar acá. Como es la feria del paste. ¿Hay dos que tres chamacas por aquí? Ah, no, ¿qué crees? Que aquí viene pura turista, pero pues. Carajo, ¿eh? Carajo, el ajo. Sí, ganas. Sí dan ganas de andar de chapulín. Ah, no, ¿qué crees que eso es? No. Te presento Chapultepec. No, te da. No, no, se te da. Por esa línea no me manejo, ganas. Te presento Chapultepec. Aquí lo tienes. El líder mayor de los chapulines. A huevo. ¿Cómo estás? Bien, bien, ganas. ¿Y ustedes? Todo chingón. Chido, nos dimos un rocito por acá. ¿Y, pues, ¿y qué tal? Mundos. ¿Qué tal les pareció aquí el pueblo? Está bien cabrón, está chido, güey. La neta. ¿Sí, no? ¿Ya visitaron todas las ¿las minas? Todos los pastes. Llegando. ¿Van llegando o no? Ma, ya llegas tarde, carnal. Ah, pero ahorita le damos. Pues eso sí, carnal. ¿Cuántos pastes se come la gente de acá al día? Al día. No, o sea, la gente de aquí, los turistas. El platillo típico, ¿no? De acá. De aquí sí. El paste. ¿Cuántos te chingas tú, por ejemplo? Pues yo me chingo unos 4. ¿De longaniza o de qué? Me torcí el pie, pero pues chale, ¿ahora qué va? ¿Cuál es tu favorito? Ya. El paste rico. El paste sin albur, es que es, digo, ¿cuál es tu favorito? ¿De los pastes? De los pastes. No, sí, porque pues no, es que ya está no, con no, la. No nos interesa, pero también si lo quieres compartir, ¿por qué no, verdad? Pero el paste favorito, ¿cuál es tu paste favorito? Aquí el de papa con carne, carnal. Es el típico. ¿El lugar de aquí, ¿cuál es? La salchicha igual te gusta, dice. Más callado. No, pero me di cuenta que es que ahorita sí pedí uno de chorizo, güey, o sea, sin albur. Ajá. Y se acabó, por eso digo que la banda sí les late los de chorizo, ¿no? No, ¿qué crees que nunca lo he probado? La neta no. ¿Qué crees que no? No. No, ese sí, ¿qué crees que no? Ese sí nunca lo he probado, carnal. No. ¿Seguro? Neta. ¿Lo prometes? Yo lo prometo. Yo como que, no sé, igual no te creemos, pero. Está nervioso, Es que lo vamos a volver famoso. ¿Será que sí lo has hecho y no lo quieres confesar? No, jamás, carnal. Todo bien. ¿Y a qué equipo le vas tú para? Monterrey. Monterrey. ¿Quién crees que sea campeón? Ayer el América dio una cátedra, ¿no? Una cátedra de fútbol. ¿Qué crees que este? La neta ya. ¿Ya es campeón? ¿Ya se compró? Yo digo que sí. A ver, cuéntese ese güey también. Que no mames, vente para acá. Tenemos a Dios, ese puto. ¡No, gordón! No, se anda comiendo chapulines, cabrón. A ver, gordo, ¿cuál es tu nombre? ¿A ti sí te gusta? Juan Daniel. ¿Qué paste te gusta? Juan Daniel, Josué. Josué. ¿Cuál es tu paste favorito, mi querido Daniel Josué? De arroz con papa. Arroz con papa, cabrón. No, arroz con leche, ¿no? ¿Qué va? Dulce. Sácale la verdad, porque. Sáquenle de la duda. Pues nada más para sentar y ya hablamos, claro. A huevo. ¿Qué nos recomiendas hacer ahorita, güey? Dense un rol de aquí a Monterrey. ¿De aquí a Monterrey? ¿Qué hay de turismo? Es que yo no. ¿Dónde eres? ¿Aquí también? No, yo no. Ah, güey, de Pachuca. ¿Y a qué equipo le vas? Yo a Pachuca. A huevo, sí le va. Un oriundo de Pachuca. Sí, ¿no? Un poco del América, ¿eh? Rato déjame decirte. Ganar contra Tigres. ¿Sí? ¿Crees que se chinguen al América en finales? Sí, ganar la de cada quien se chinga lo que quiere. Es chapulín el valedor. Sí, ¿verdad? Pero. Es que como mi. Lo que pasa es que como mi carnal parece niña. Pues, por eso. Sí o no. ¿Verdad? A huevo. Pero qué chingón que estén acá aventándole un rato de huevos al jale, güey. Qué chido, sí, hermanos. Qué chido, hermanos. De verdad, un gusto con ustedes. Pues más o menos. Pues, ¿qué le hace el jodido? Diosito me hizo guapo, no rico. Ah, mi pedo, a chingarle. Yo te puedo hacer dos hijos. Ahí está, papi. Están hablando. Ahí está la propuesta, cabrón. Pero se me hace que ustedes estén en onda. Porque ya está para hacer. No, ¿para qué? No, cámara, banda.
No, pues chido, güey. ¿Dónde sale, compa? Es el manager. Somos el manager del programa. Se llama La Dicharachería. Manda un saludo de La Dicharachería para... No se puede ir. A ver, dichabla, dile a La Dicharachería, a ver. El gordito. A ver, ven. Dale, gordito. A ver, di. No, Repite conmigo. Está bien trabado. La Dicharachería. No, ese güey mejor. No, ya, dile. Ese güey mejor. Inténtalo. Oye, gordo, pero ¿qué tal están las morras? Van los tres, aquí no están chidas. No están chidas. Ya nos enamoramos. ¿Dónde están chidas entonces? La variedad, ¿dónde está? En el table, ¿o dónde acostumbran pagar? Al rato vayan a ver este video, yo diciendo mal. ¿Dónde te vas después de casado? Sí, no, pues sí. Se le ve. Compartí este video, ya descubrieron el amor con el gordo. Cámara, güey. Pero bueno. Chido, güey. Chido, carnal. Ahorita regresamos por unos chapulinazos. Va, güey. Entonces, ¿de cuál te vas a dar, güey? ¿Yo un chorizo? No, yo me voy por papita con carne y uno de tinga de pollo, ¿no? Te suenan más decentes, ¿no? Porque dulce como que no, güey. No, no soy muy fan de lo dulce, pero... Y por ahí hay chilito también para... rematarle, ¿no? Es lo que veo que van con chile, ¿no? Con chile, pero no de poder meterle queso Filadelfia y con chile una raja. No, chinga tu madre. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Ordaz Valencia. Estamos con Leonardo Ordaz Valencia y tiene un gusto musical muy general, muy amplio. ¿Cuáles tus gustos? Dile al público. Ese dice Camino al Infierno. Twisted Sister, Santa Fe Clan, Doctor Drew. ¿Doctor Drew? Snoop Dogg. Snoop Dogg. Eminem. Y El Babo. El Babo, nada más. ¿Y qué eres de aquí? Sí, llevo aquí 4 años viviendo. 4 años, ¿y qué edad tienes? Porque veo que este muchacho... Tengo 10, pero... ¿Tienes 10, pero qué? Ya no crecí. ¿Ya no creciste? No. ¿Por qué no creciste? ¿No comiste los siguientes pastes o qué? No tomé xoxomil. ¿No tomaste xoxomil? Ese es el problema, amigo. Ahora no tomé liconza. ¿No? ¿Y te gustaría crecer? Pues algún día crecer. ¿A qué equipo le vas? Al Barcelona. Pero de aquí de México, ¿a quién le vas? ¿De aquí de México? Van a decir que parezco microbusero. ¿Por qué? A la América. ¿La pieza es el chingón? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, mira. A la América no le vas, a la América eres. ¿Cuánto quedó ayer? Ayer no vi el partido, ayer estuve trabajando. ¿Estuviste trabajando? ¿En qué trabajas? Aquí en un puestito de tortas. Ah, entonces trabajas y no pudiste ver el partido. No, pero creo que quedaron entre 6 y 7. ¿Más? 11. Ya pasó a las grandes, ya pasó a las calmadas. Ya va a ser campeón, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Que le eche ganas. ¿Cuál es tu jugador favorito del América? Pues así de México, no. ¿No? ¿De México? ¿Que se van a dónde? A Cristiano Ronaldo. ¿A Cristiano Ronaldo? Mándale un saludo. El Bicho. Mándale un saludo a Bicho. Le Bicho, ¿me estás viendo, por favor? Ah, pues que si me está viendo, sí... Que me mande un saludo. Ahí te he dicho, mínimo, ¿no? Pues o unos euros, ¿qué te parece? ¿Euro? No. Unos dolaritos, ¿qué te gustaría? Unos pesillos aparte del saludo, ¿no? No. Nada más el saludo, ¿te conformas? Sí. ¿Y si te manda el jersey? Pues hay quién sabe. ¿Lo subastas o lo marcas? Lo guardo. Ahorita estoy juntando para el álbum Qatar 2022. ¿Estás juntando para el álbum Qatar 2022? ¿Ya viste, papi? Está juntando para el álbum Qatar 2022. Nosotros somos pobres y no te lo regalaríamos, pero seguramente te vamos a dar unos sobres ahorita. ¿Qué te parece? ¿Aquí venden sobres? No. ¿No sabes dónde venden sobres aquí? No. ¿Cuánto cuesta un sobre, aquí pues? Aquí somos pobres todos. ¿Todos somos pobres? Ah. ¿Cuánto cuesta un sobre de...? Por allá te asaltan. Por ahí. Para allá el carro, güey. ¿Por allá te asaltan? ¿Qué más hacen por allá? O sea, aquí abajito, por aquí en esta colonia, venden crico. ¡Ah, cabrón! ¿Eso qué es? O sea, ahí sí, de la que te hace ver. Gryffindor.
la que debe saber Gryffindor. Y eso está malo, ¿verdad? Dile a los amiguitos que no consuman esas cosas. Diles, por favor. Sí, que no consuman, porque se van a andar encuerando ahí en medio. Aléjense de esos vicios. ¿Tú tienes amigos que consumen crico? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no, menos mal. Pero sí un tío. ¿Sí un tío? Sí. ¿Cómo se llama ese tío? No es por quemarlo, ¿no? Pero él le vamos a poner el Aventuras. Bien. El Aventuras. Tenemos hoy el Aventuras. ¿Qué hace el Aventuras? Pues quién. Ay, no, ya tengo un buen de años que hizo eso, pero me da pena. Cuéntanos. Ya andaba bien pasado. ¿Pero de y qué? ¿Y como por allá abajo? ¿Por dónde? Salió corriendo sin ropa. Salió corriendo sin ropa. Gritando que el juicio llegaría. ¡Empiece a cultivar! ¡Vamos a llenar todo esto de verde! ¡Y así vendrá el fin del mundo! Híjole, ¿y tú qué opinas de eso? No sé, si olía medio pachequión. ¿Cómo se llama el programa? A ver, ¿te acuerdas cómo se llama? No, ya se me olvidó. A ver, otra vez. Tengo como Alzheimer. ¿Tienes Alzheimer? No. La dicharachería. No. Dile, vean, por favor, la dicharachería. Dile, vean, por favor. Vean, por favor, la dicharachería. La dicharachería. La dicharachería. Invítalos a tu puesto de tortas. A ver, vamos a ver tu puesto. ¿Dónde está tu puesto? Ah, está por allá. ¿Pero cómo se llama la...? Tortas Las Perronas. ¿Las Perronas? Las Perronas. Perdón, pero ¿dónde estamos? ¿En el centro de qué? En el centro de Hidalgo. Estamos en el centro. A ver, pásale. Vamos a ver. Las Perronas, aquí en el centro de Hidalgo. ¿Qué es una plaza aquí? ¿Cómo está la onda? Es como un mercadito. Que está en el centro. Pero muchos lo toman como una plaza. Una plaza. Es donde, por lo regular, cuando te andas del baño, vienes aquí, ¿no? Todos los días. ¿Por qué lo dan a mencionar a los turistas? Me lo cobraron a mí a 10. ¿A 10? Sí, te estafaron con 5 varos, te dieron la vuelta. Me dieron la vuelta. Por ejemplo, una manzana enchilada, 40. Y las dan a 20. Así es que cuando vengan al Real del Monte, primero pasen aquí a Las Tortas Las Perronas y platiquen con mi amigo, ¿cómo te llamas? Leonardo Ordaz Valencia. Con Leonardo, y que les dé unos tips. Es más, hasta les puedes dar un tourcito por el pueblo donde no los pueden robar, como dices, que por allá. Y sí, conoces el pueblo. Pues de hecho una vez vi un chavo que le estaban sacando hasta los tenis. ¿Qué recomiendas de aquí? ¿Vende? ¿Qué recomiendas de acá? Pues... de que las únicas zonas seguras son aquí en el centro y por donde hay hoteles, porque ya si en los lugares como acá abajo, allá arriba, o el monte, sí te andan macheteando. ¿Sí? ¿Y, pero allá hay puro Gryffindor o qué, como dijiste? Puro Gryffindor. Sí. Sí. No, pues de que sí están bien alucinógenos. No, qué chingón, pinche Leo. Yo creo que mucha gente te va a ver. Y si vienen aquí a Real del Monte, obviamente pues van a venir a Las Tortas Las Perronas. Pero dinos, ahora sí, ¿cuál es la mejor torta de Las Perronas? La cubana pesa medio kilo. ¿Qué lleva? Lleva de todo lo que llevan todas las tortas. Milanesa, quesillo, chuleta, medallón de pollo. ¿Jabalí? ¿No lleva jabalí? No, ese sí no. ¿Lleva paste de casualidad? No sé si alcanzaron a probar el paste más gigante. ¿No es el paste más gigante? Ya, se lo acabaron. Aborazados, ¿Se aborazaron chidos? Sí. No, entre nosotros somos alcahuetes. Mi querido Leo, pues es un... Te vamos a invitar uno para que te... Bueno, te vamos a invitar algo y ya tú, si quieres comprar tu álbum del Panini o... Pues no lo traíamos, no sabíamos que te íbamos a encontrar, pero si regresamos, te prometo yo traerte uno. Y tu playera del América. Te prometo traerte uno con estampitas y todo, ya para que las pegues. Ya casi, o sea, lleno. ¿Qué te parece? Es más, regresando del Mundial. ¿Quién sabe cuándo yo iba? A traer algo del Mundial. Por de eso. Vas a ver. Regresamos y le traemos su álbum. ¿Qué te parece? Sí, y tu playera del América. ¿Quién sabe cuándo yo iba a la tienda solito? Ya como a las 8. Regresando. Nada más nos tira de a lo que dicen estos güeyes, no me van a traer ni mal. No vamos a venir, pues. Vas a ver. Acuérdate de nuestras caras. ¿Va? ¿Sí? ¿Nos ubicas? Ah, me encuentro dos chavos ahí criqueándose. Oh, que se me empiezan a acercar. No éramos nosotros, ¿verdad?
¿Nosotros nos vemos más decentes? Sí, todavía. ¿Quién se ve más decente o yo? Los dos. Ahí está. Eso es todo, mi querido. Oye, del barato. No queremos hablar ahorita. Bueno, ¿de cuál venden o qué? Del barato. ¿Cuál es barato? Está... El más barato está a 1,000. No, está cabrón. O sea, ya con eso, cómprate... Sí, no, deja bien calaco. cómprate algo, porque estampitas y el álbum te lo vamos a traer nosotros, ¿te parece? Va, pero no lo gastes en otra cosa. Que no... Está chida la playera. Ya te traigo una hora que acá. No te queda esta, sino... Y aparte me voy a ir así. Ahorita les doy una recomendación, que guarden sus celulares bien. Ah, bueno, sí. ¿Quién sabe? Ahorita, hace rato que fui a comprar el paste. Ajá. Le sacaron a un muchacho su celular. No manches, ¿dónde? Aquí afuera. Okay. De hecho, todo... Hay un señor que anda dando igual explicaciones de aquí, que trae un paliacate y un sombrero de minero. No le crean nada. ¿No? No. Está loco. Todo lo que le digan, todo lo que les diga a ustedes, no le crean. ¿Tú sabes la historia verdadera? Sí, nos conquistaron los españoles. Todavía se dignan a venir aquí. Y el paste lo trajeron los ingleses. Que antes no se llamaba paste. No mini recuerdo paste, su... ¿no? ¿No era mini paste, le decían? No, pastiu, creo. Pastiu. De hecho, aquí vino la reina Isabel. Antes de su... Acaba de calaquear la reina, ¿no? ¿Qué opinas de su muerte? Ajá, se acabó de dar el foco duro. ¿Te sientes triste por la reina? No. ¿No? Le tocaba, ¿no? ¿Qué opinas tú? Se dio el foco. Ya hasta le hicieron memes a su hijo. ¿Sí? Cuando se murió la reina dijo... Cuando al juego entras en último minuto, porque ya su hijo está bien viejito. No, vamos a regresar. Chócalas. Vientos, pinche Leo. Vamos a regresar porque siento que tienen más historias. Ahorita nos vamos a... Siento que es más talentoso. Sí, es más talentoso que nosotros. Va a seguirle con... ¿Vale? Vientos, regresamos y te traemos eso, ¿vale? Cámara. Hasta luego. Vientos, Leo. Chido. Que lleguen a los 12.